sientas tristeza, que no puedas calmar. Cuando hay un vacío que no puedas llenar, te abrazaré, te haré olvidar lo que te hizo sufrir. No vas a caer mientras que estés junto a mí. Siente un frío tu corazón, seré tu abrigo, tu ilusión. Hasta ya no respirar, yo te voy a amar, yo te voy a amar, yo siempre te amaré. Están decididos a amarse, respetarse, soportarse mutuamente durante toda la vida. Están dispuestos a recibir de Dios de manera responsable y amorosa a los hijos y educarlos según la ley de Cristo y de su Iglesia. Thank you.
este. Gracias. Ya se me fue las palabras que iba a decir porque se me logró el micro. No, mentira. Le doy gracias a Dios porque conocí a una gran mujer, una gran persona, que me ha enseñado muchas cosas, así como yo también a ella. Le agradezco, gracias a Dios, y estoy seguro que vamos a ser muy felices, ¿no? Con la bendición de Dios y con la bendición de todos, ¿no? Te amo y te adoro. Todos presentes compartiendo este momento tan importante para mí, ya que estoy uniendo a mi vida a un hombre muy bueno, al cual amo mucho, adoro y sé que vamos a formar una familia muy bonita. Agradezco a mis padres, a los padres de mi novio, a mis padrinos, mis testigos, porque sé que todos ellos van a poder apoyarnos en nuestra relación y orientarnos cuando nosotros lo necesitemos. Cristian, no tengo más palabras para decirte, solo que te amo, te adoro y voy a dar mi vida por ti, voy a ser feliz para ti. Nada más, gracias. ¿Cuánto amor denota esta linda pareja? De chiquitita ha sido, pero súper inquieta, full, cariñosa. O sea, es una cosa que nos ve y se nos prende del cuello. Linda, linda, linda. Bien movida. Muchacho, demasiado bueno para esta época. Es un noble como su padre, ¿no? Oh, que se amen, que se respeten. Que, como ahora dije, que se comuniquen, que tengan muy buena comunicación para que ese matrimonio salga adelante y así no tengan problemas. Yo les deseo toda clase de felicidades. Que Dios lo bendiga y que lo lleve con bien de por siempre, ¿no? Un mensaje de felicitaciones para los dos. Bueno, que les vaya súper, súper bien, los queremos un montón y gracias por habernos invitado. Ale, Cristian, quiéranse mucho, los queremos mucho, pásenla lindo y sean felices. Persona, la quiero mucho, la conozco desde que éramos piojitas, la adoro, me siento muy orgullosa de estar acá. Alejandra, bienvenida al grupo de los casados, te quiero mucho, reina, te mando un beso rico y cuídate mucho, que seas muy feliz. Que seas muy feliz, Alejandrita, muy muy feliz, que Dios te bendiga mucho, que salgan adelante las felicidades y cuentas con nosotras, ¿ok? Arriba, piura.
hija, que ya ahora es una señora de Muñoz. A Cristian, que son una gran pareja, van a formar una gran pareja. Que sepan valorar. Más que todo sepan valorarse uno a uno, ¿no? Como dicen, tanto mi hija a él como Cristian a ella. Y pienso que... Pero también hay que hacer una cosa. Hay que pensar que hay un Dios. Y sin ese Dios no se hace nada, hija mía. Yo te adoro, te quiero, tú sabes que eres mi adoración, que me duele. Yo nunca pensé que ya te ibas a casar, que te iba a perder. Pero ahora comprendo que ya no te pierdo, sino que te gano y gano un hijo grande. Que seas feliz para toda la vida. Para mí son mis hijos. Ustedes saben que los quiero. Para mí son... Ella es mi joya, mi tesoro. Es mi primera hija prácticamente, ¿no? Uno como madre no quiere perder a sus hijos, no los quiere perder, pero aunque les parezca mentira, ahora tengo dos hijos maravillosos que yo quiero y que yo espero conservar y que Dios los bendiga, nada más.